dopamina. Y hoy traigo otra de las rutinas que estoy haciendo con mis 7 meses de posparto. Para las que no me conocen, tengo 2 hijitos y engordé aproximadamente 20 kilos en cada embarazo. Vamos a hacer una rutina completísima. Vamos a trabajar todo el cuerpo y vamos a necesitar una botellita de agua, ¿sí? Y unas mancuernitas. Estas en total pesan 2 kilos. Así que vamos a comenzar con una caminata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos calentando, así que vamos. 3, chicas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodilla toca codo, doble y cambiamos de pierna. Ahí. 1, 2, 3, 4. Es muy importante la respiración. Inhalen por nariz y exhalen por boca. Vamos, 9 y 10, 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Camino, inhalen por nariz, exhalen por boca, inhalo, exhalo, una vez más. Arriba, manitos, inhalo. Y abajo, exhalo. Lo que vamos a hacer ahora son planchas. Caminando, volvemos al lugar y hacemos separo y junto. Yo lo voy a mostrar una vez y después lo hago con ustedes, ¿sí? Hacemos plancha, caminando, volvemos para atrás. Y les muestro de frente, yo me voy a quedar acá haciéndolo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos, ¿Preparadas? ¿Listas? Vamos por el primero. La necesitaba.
y seguimos. Ahora vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Rodilla toca codo. Uno, doble, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, vamos, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, caminamos, inhalo por nariz, exhalo por boca. Y nos preparamos para hacer las planchas, ¿sí? Bajamos ahí, vamos hacia adelante, abdomen adentro, espalda derecha y subimos y saltamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a bajar a la plancha, subimos, saltamos, 5 veces, 3, 4 y 5, vamos, vamos, bajamos a la plancha, subimos y vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, volvemos a bajar, subimos y va, 1, 2, 3, 4, 5. Por última vez, bajamos, subimos y va. 1, 2, 3, 4 y 5. Camino. Me recupero. Giro los brazos hacia atrás. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hacia adelante, 1, 2, 3, sigan, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Caminamos. Y ahí, separo, junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodilla toca codo doble. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, dale, dale, 8, 9, 10, 1, 2, ¿se siente la entrada en calor? 4, 5. Quiero leer sus comentarios, chicas. Cuéntenme cómo se sienten con la rutina después de cuando terminan. Un minutito para escribir un comentario. Y ahí estamos. Seguimos con plancha. Caminamos, estamos preparadas, listas, vamos, ¿eh? Ahí. Subimos. Saltamos 5 veces. 1. 2, 3, 4 y 5. Volvemos a caminar hasta llegar a la plancha. Subimos. Y 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, vamos. Cuarta vez. Subimos. Saltamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Y por última vez. Bajamos a la tabla. Subimos. Y saltamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Camino. Llevo las manos a los hombros y hacemos giros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giros hacia adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo arriba, exhalo, inhalo de nuevo, exhalo, inhalo y nos inclinamos hacia adelante, dejamos caer la cabeza, y vértebra por vértebra, subimos de a poquito y si quieren tomen un poco de agua y vamos a empezar la rutina. Nuestro primer ejercicio van a ser estocadas, ¿sí? Nos ponemos, nos preparamos, pero vamos a levantar la pierna de atrás, ¿sí? Vamos a bajar y ahí, levantamos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Cambiamos de pierna, nos preparamos y bajamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trabaja estos glúteos, sienta los músculos, 11 y 12, excelente chicas, agarramos las mancuernitas y vamos a hacer brazos, ¿sí? Hacemos 1, uno y los dos juntos. Vamos. Uno, uno. Ahí vamos. Uno. Dos. Subo, subo. Tres. No despego los codos del cuerpo. Vamos. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, dale, nueve y diez. Dejamos una mancuernita, elevamos el codo, ¿sí? Y vamos a trabajar tríceps. Ahí, levanto, bajo, levanto. Uno, dos, tres,
4. Toquen su músculo, sientan cómo trabaja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos de brazo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dejamos las mancuernitas, vamos a ir al suelo. Nos ponemos boca arriba, vamos a elevar las caderas. Esperen que corra un poquito todo esto. Elevamos las caderas, nos colocamos apoyando solamente en las puntas de los pies, los deditos, ¿sí? Y elevamos una rodilla y la llevamos al pecho. Hacemos uno y uno, ¿sí? Uno. Dos. Uno y uno, vamos, ¿eh? Tres. Dale. Cuatro. Cinco. Que no se caiga la cadera. Seis. Siete. Ocho. 9, sonrisa, 10, oh, eso sí que cansa. Vamos a hacer abdominales, estiramos las dos piernas, colocamos las manos entrecruzadas atrás de la cabeza y cuando subimos, elevamos una pierna y la llevamos en dirección al pecho. La bajamos y elevamos la otra cuando subimos el pecho, ¿sí? Subimos pecho, una rodilla que la llevamos hacia el pecho, bajamos y vamos con la otra pierna. Vamos, ¿eh? Empezamos. Uno. Hacemos uno y uno. Dos. Una pierna, la otra, tres, cuatro, sientan los abdominales, cinco, no hagan fuerza con el cuello, seis, subimos, subimos, siete, ocho, 9, 10, 2 más, 1 y 2. Bien, chicas, nos levantamos despacito. Esto fue una ronda. Tomen un poco de agua. Nos vamos a levantar para volver a empezar. Chicas, el éxito no es algo que aparece de la noche a la mañana, no. Si querés tener éxito en algo, tenés que trabajar día tras día, muy duro por eso que querés. Así que vamos a seguir trabajando duro. Dale. Sigamos con las estocadas. ¿Te acordás cómo eran, no? Bajamos, subimos, levantamos la pierna. Una, dos, tres, cuatro. Inhalo y exhalo. Seis, siete,
8, 9, 10, 11, 12, cambio de pierna. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Agarramos nuestras mancuernitas y hacemos bíceps. No despeguen los codos del cuerpo. Hacemos 1, 1 y los dos puntos. 1, 2, 3, 4, ahí, 5, 6, 7, ¿escucha el bebé? 8, y yo puedo con dos bebés, con dos niños, tú puedes también. 9, 10, 11 y 12. Dejamos una mancuerna en el piso y vamos. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, me voy a agachar porque no se ve bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio de brazo. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dejamos las mancuernas en el suelo, nos acostamos boca arriba, elevamos la cadera, dejamos apoyada solamente la punta de los deditos de los pies, subimos una rodilla y luego la otra. Vamos, 1, 1, la otra, 2, subo, 3, 1 y 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no se caiga la cadera, 10, 11 y 12. Estiramos todo el cuerpo, llevamos las manitos atrás de la nuca y subimos el pecho y una rodilla en orientación al pecho, ¿sí? Vamos, ahí. Una y una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9,
11 y 12. Muy bien. Seguimos. Tomamos un poquito de agua. Y continuamos. Vamos a hacer las 6 tocadas. Recupérense bien. Vamos, vamos. ¿Estás lista? Dale. Empezamos. Vamos, ¿eh? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna. Vamos a trabajar estos glúteos, dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Agarramos nuestras mancuernas. Y vamos a trabajar estos brazos. 1 y 1 y los dos arriba. 1, 2. Yo también estoy cansada, pero vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acordate. 9. Trabaja duro. 10, 11 y 12. Levantamos el codo al techo, yo me agacho para que no puedan ver y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1, 2. Cambiamos de brazo y vamos, ¿eh? Tócense el músculo para que vean cómo trabaja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos acostamos boca arriba. Levantamos los glúteos del suelo. Dejamos apoyados los deditos de los pies. Y vamos a llevar la pierna flexionada al pecho. 1 y 1, ¿sí? 1 y 1, eso es 1. 2, 3, que no se caiga la cadera. 4, a mí me pasa. 5, si quieren pueden poner las manos abajo de la cintura. 7, sin agarrarse, solamente para tener un parámetro de dónde están. 8,
8, 9, 10, 2 más, 11, 12. Bajamos, estiramos las piernas, manitos atrás de la nuca y subimos. Subimos pecho y una pierna. Una y una también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, dos más, once y doce. Nos levantamos despacito para no marearnos. Tomamos un poquito de agua. Yo me tomo 4 gotecitas por día. Ya la veo, la detesto. Pero me ayudó muchísimo a bajar de peso tomar agua. Así que vamos a continuar, chicas. Última ronda. Vamos. Dale. Dale que se puede. Vamos con esos glúteos. Firme. Nos preparamos y bajamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 y 12. Cambiamos la pierna y vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Agarramos las mancuernitas y seguimos. Hacemos 1, 1 y las dos juntas. 1. Ahí. 1 y 1. Y las dos. 3. Dale. 4. Nos estamos recuperando de las estocadas, ¿no? 5. Yo sé que estás cansada. 6. 7. Estás cansada, pero va a valer la pena. 8. Ahí. 9. 10, 2 más. 11. Y última, 12. Vamos. Y 12. Dejamos una mancuerna en el suelo para trabajar esos flojitos brazos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos de brazo y vamos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos acostamos boca arriba. Para hacer el último ejercicio de glúteos del día, levantamos caderas, colocamos los pies apoyados sobre los dedos y vamos con estas rodillas al pecho. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Terminamos. Vamos a elongar la parte más linda, la que más me gusta. Vamos a sentarnos. Sobre los talones. Si no podés hacer esta postura, podés sentarte en una posición cómoda. ¿Sí? Inhalamos. Exhalamos. Yo me pongo de costado. Inhalamos. Y exhalando, vamos a llevar las manos hacia adelante, dejamos parar la cabeza. Ahora vamos a mover las manos hacia la izquierda, la cadera queda en su lugar. Inhalamos arriba. Y bajamos estirando todo el costado derecho. Entrelazamos los dedos de las manos por detrás de la espalda y estiramos abriendo el pecho. Posición 4. Vamos a estirar los abdominales. Hacia arriba, abriendo la espalda, estirando todos los abdominales y exhalando, llevo mentón al pecho y hacemos la espalda redondita y repetimos, inhalo, mentón arriba, exhalo, mentón al pecho. Una vez más, excelente, llevamos la pierna derecha entre manos,
Levantamos el pecho. Estiramos. La pierna que tenemos adelante la estiramos y bajamos con la espalda derecha sin dejar caer la cabeza. Inhalen y exhalen por nariz. Volvemos a posición 4 y llevamos la otra pierna entre manos. Levantamos el tronco. Estiramos. Se siente bien, ¿no? Estiramos la piernita que tenemos adelante. Y bajamos con la espalda bien recta. Llegamos a tocar el piso, nos quedamos ahí arriba, ¿sí? Pero quizás llegan a tocar con la punta de los dedos o apoyando las manos. No dejen caer la cabeza. Volvemos a posición 4. Nos sentamos con una pierna adelante. Vamos a estirar los glúteos, ¿sí? Inhalamos y exhalamos, dejamos caer el pecho hacia el piso sin levantar la cadera del piso. Llegamos hasta donde podemos, mantenemos. Levantamos, cambiamos la pierna que teníamos adelante, la ponemos atrás, inhalamos arriba y exhalando bajamos hacia adelante. Hacia un lado, con la espalda derecha. Y hacia el otro lado. Pónganme un me gusta y coméntenme, así yo sé cómo se sintieron después de la práctica. Y bueno, por otro lado, nos vemos la próxima. Yo les mando un beso gigante a todas y nos vemos. Chau, chau.